natin kibal na dilah daus ni tiyak alko lawas ka tsup dahi was karakyam ni pal ni suhunin ke. Mamik pa nang takdawak matik pa siya kubasok ni nawaske. Muhima apat mawakat uhuda na yamah dawe muhima dut ni mawakat sirih ni pal ni panabaso niya kiyawa. Bukut na mawaskat isang namkat uah tetawil ni yusiyam ta bubuhrum nin taniyak rumpam ta. Kidi usni tiyak tingma kidi di salay niyam nin was ni dawak subkarak yam ni subta. Muhuk kaulani nawaskat yamah uhuda na dawak isang wakat muhini kidi yahini tiyak kiw ni nawaske. Tray taliwan mita pit ni awaskat tray pit pit ni naikawat ninke. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI, y la divulgación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de esta tu revista Caribbean Soul TV. Muchas gracias a ustedes que nos siguen a través del Facebook cada semana en la página de la revista Caribbean Soul TV y también en la página de Facebook de Noticinco, Canal 5. Te recuerdo que nos puedes ver también a través del YouTube en el canal de Huracán Nicaragua y también en el canal de Yesilet Enrique Sotelo. Gracias a todos ustedes que nos ven desde los diferentes canales, Rosita Visión, Canal 7, Telesiuna, Canal 28, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía, Canal 17 de Nueva Guinea y Canal 3 de Bonanza. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. De esta manera damos inicio con las informaciones. Bienvenidos a este tu segmento Huracán al Día. En Huracán, recinto Bluefields, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica, CEIN, realizó un cineforo con estudiantes internos bajo la temática La Violencia y el Amor Romántico. Veamos la siguiente información. En el marco del proyecto Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación desde la Educación, ejecutado por el CEIN Huracán, en el recinto de Bluefields se realizó un cineforo bajo la temática La Violencia y el Amor Romántico. El día de hoy lo que hemos visto o lo que hemos realizado ha sido más que todo un cineforum y un espacio de reflexión con estudiantes con el objetivo de promover el diálogo, ¿verdad?, y el aprendizaje mutuo en base a la experiencia de cada uno de ellos. El cineforum tuvo como título Mitos y Creencias del Amor Romántico y Violencia en las Relaciones de Pareja. Esto con el objetivo de que los muchachos puedan hacer un análisis de todas esas ideas que nos han enseñado en nuestro entorno sobre qué es el amor, cómo es que todas estas pueden venir un poco erradas o pueden hacernos vulnerables a estar dentro de relaciones poco saludables y por ende relaciones violentas también. Y cómo nos pueden hacer también vulnerables, valga la redundancia, a ser tanto víctimas como a ser agresores en situaciones de violencia y que generemos el pensamiento crítico y crear agentes de cambio más que todo dentro de sus comunidades y dentro de sus vidas personales. Este cineforo fue coordinado con el área de bienestar estudiantil como parte del acompañamiento que se le da a los estudiantes internos del recinto. En este caso, nosotros como Bienestar Estudiantil tratamos de trabajar en conjunto con todas las instituciones que están dentro del recinto para involucrar a nuestros jóvenes que vayan perfilándose a diferentes temas que es de interés dentro del recinto. Por ejemplo, en este caso fue el CEIN, pero también en ocasiones se trabaja con el IREMADES, con el IPIL, dependiendo también de las carreras que van, a las cuales van enfocados nuestros jóvenes. El resultado de esta actividad fue la motivación que mostraron los jóvenes en la importancia de participar en estas temáticas relacionadas a sus derechos y a la equidad de género. Para nosotros esto es importante que el CEIN y la universidad gestione porque nos ayuda tanto en la formalización como futuros profesionales, tanto como jóvenes que somos, que estamos en una etapa de maduración o estamos empezando a ver lo que es la vida. Es importante porque nos ayuda a controlar, a regularnos y a saber de qué forma o manera podemos vivir hacia en un futuro, evitando violencia y evitando sufrir maltratos, tanto como la mujer o como el hombre. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Gracias por continuar con nosotros.
Huracán, a través del Centro de Innovación Comunitaria Intercultural SLILMA de la ciudad de Bilwi, culminó su cuarta temporada de innovación abierta. Esta, estudiantes de esta universidad presentaron cuatro soluciones a retos planteados. La comunicadora Neyli Calderón nos trae esta información. Veamos. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, a través del Centro de Innovación y Emprendimiento Comunitario Intercultural SLILMA del recinto Bilwi, culminó con la cuarta temporada de innovación abierta, con el proyecto del CARCIP del COR, donde estudiantes de la universidad tuvieron la oportunidad de plantear soluciones a cinco retos de innovación que aportarán al desarrollo de la población costeña. Bueno, estamos el día de hoy finalizando la cuarta temporada de Innovación Abierta. En esta cuarta temporada se están presentando cinco retos de innovación planteados desde distintas instituciones o áreas de la áreas de la Universidad Huracán. Es por esto que el día de hoy los estudiantes están presentando soluciones como una aplicación para la prevención de la violencia, están presentando también una aplicación de servicio en el tema de ingeniería agroforestal, una aplicación que permite también el brindar el servicio de asesoría en el cultivo urbano y la jardinería, también una aplicación que tiene que ver con la prevención de la malaria entre los jóvenes, y este es un reto que se está lanzando para el uso del mosquitero, pero además una campaña y una página web que tiene que ver con el reciclaje de las botellas plásticas para la elaboración de recipientes de basura. Entonces son retos que se están resolviendo a través de esta metodología de innovación abierta, y que en la cual participan estudiantes de distintas disciplinas que son de la Universidad Huracán. Heidi, ¿cuántos son los estudiantes que están participando? Ahorita tenemos a 16 estudiantes participando en la temporada de innovación, más invitados especiales, mentores y facilitadores. Después de esto, entonces, viene la próxima actividad, es la reunión con los socios para la adopción de este prototipo de idea de solución que están planteando los estudiantes. Entonces, a partir de ahí, solicitamos un acuerdo, una carta de entendimiento, para que ellos puedan llevar a cabo esta idea de solución. Felicidades, es cómo te preparas para las complejidades. El mundo está tan complejo, pero ¿cómo nos preparamos para esas complejidades? Pero eso significa analizar tendencias y contextos. Esto que ustedes están planteando, una de las grandes tendencias y contextos, tiene que ver con algo que se llama agrotech. Hay cualquier cantidad de plata orientada a agrotech. Para la revista Caribbean Soul TV, les informó Neylin Calderón. Hoy en tu segmento Esencia Comunitaria conoceremos un poco más acerca de la actividad minera en el municipio de Bonanza en el siguiente reportaje preparado por el comunicador Luis Reyes. La reina de la montaña, ese es mi Bonanza. Obreros y guiriceros, ese es mi Bonanza. Deliciosas guardiolas, ese es mi Bonanza. En el triángulo minero, está mi Bonanza. Bonanza, uno de los municipios más prósperos del Caribe Norte de Nicaragua. Su economía local se cimenta en la minería artesanal e industrial, y esto permite configurar nuevos rubros de la economía y abre la brecha a la producción agropecuaria. La Feria de la Economía Familiar es una estrategia del Gobierno del Poder Ciudadano que permite a pequeños y medianos productores dinamizar la economía local. Esta estrategia viene a fortalecer el modelo productivo y de emprendimiento de la economía creativa. No, es que la gente ya conoce el producto, entonces la gente siempre le viene a comprar aquí. La diferencia es que algunos quedan más baratos y otros quedan más favorables. Por lo menos si te dan la parte de allá abajo es más caro. Pero la gente tiene la oportunidad de venir aquí, dan más favorable.
la innovación de nuevos emprendimientos que han surgido para dinamizar la economía familiar, hoy se refleja en las ferias productivas. Se está trabajando a través de la alcaldía, el MESCA, son los que nos han estado apoyando, pues. Tenemos varios años ya de trabajo y nos ha ayudado mucho, pues, en lo que es tanto a la población como consumidores, y nosotros como productores traemos el producto del productor al consumidor. Entonces eso beneficia a las dos partes, pues, tanto al productor como al consumidor. A través de las autoridades del Poder Ciudadano, estos productores se han venido dotando de nuevos conocimientos tecnológicos para garantizar la calidad de los productos y mejorar la seguridad alimentaria. Uno como ciudadano, pues, prefiere hacer su comprita aquí con los campesinos, por lo que ellos lo traen un poquito más favorable. Pues se benefician ellos, tanto ellos como nosotros, como pobladores. Que ellos así aprovechan a vender su producto. Estos 60 productores de los diferentes sectores del municipio de Bonanza regresan a sus comunidades con el sustento de sus familias y con las ansias de seguir trabajando en la construcción de rutas de prosperidad que ayuden a dinamizar la economía familiar. Para Noticaribe, con imágenes de Kenurbina, les informó Luis Reyes. Continuamos con más de este tu segmento Esencia Comunitaria. Efectivos de la Fuerza Naval Caribe brindaron protección al arribo del Yan Caribe. En el mismo pusieron en práctica las medidas de prevención ante el COVID-19. Veamos. 13 de mayo de 2020. En el marco de las tareas de protección a la población, efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua brindaron protección y seguridad al arribo del buque mercante Yan Caribe, con bandera de Antigua y Barbuda en los puertos El Bluff y Arleigh Sioux, región autónoma de la Costa Caribe Sur, procedente del Port Everglades, Florida, Estados Unidos de América, con 10 tripulantes y 399.145 toneladas métricas de mercadería en general. Durante el arribo, los efectivos militares cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir el COVID-19. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En Bonanza, la empresa minera Genco es una fuente de trabajo para los pobladores de este municipio. El comunicador Luis Reyes nos trae un reportaje. Veamos. Esta es la ciudad de Bonanza, conocida también como la reina de las montañas, llena de gente trabajadora que progresa día con día. La minería artesanal es el sustento de al menos 36.000 personas de esta ciudad caribeña que trabajan de forma organizada en coordinación con el gobierno del Poder Ciudadano, la empresa de minería Genco y las cooperativas de mineros artesanales y transportistas. A través de la Comisión Municipal de Minería Artesanal, nosotros atendemos a 1.480 colectivos. 1.480 colectivos, que en cada colectivo hay un promedio de 4 compañeros o compañeras trabajando. Ingresar a los túneles es parte de la cotidianidad de estos jóvenes. Ya en las profundidades de la tierra, una punta de acero, un casco, un par de gafas transparentes y un mazo de 6 libras son las herramientas para la jornada laboral. La minería artesanal es que uno, pues, aquí trabaja para mantener la familia, para comprar lo que uno necesita. Con una punta, un mazo, topear, y con otro masito, 2 libras, refina la brosa uno. Después que la refina, uno la empaca en saco, le echa una cantidad de 2 baldes, después de 20 litros al saco, y ajusta la cantidad de 150 sacos. Pues. Posteriormente, la brosa desprendida de la veta es sacada del túnel. Estando en la superficie, se encuentra lista para ser empacada y ser trasladada a la empresa, y las coordinaciones entre cooperativas de mineros artesanales y transportistas entra en función. Cooperativa de transporte, que es la que se encarga de trasladar el mineral del sector de minería artesanal a los patios de copio de la empresa minera, como se ve allá al fondo.
la comunicación que es fluida entre mineros artesanales, empresa y gobierno. Eso ha generado un ámbito de confianza y ha hecho que el negocio sea fructífero para ambas partes. Y eso es lo que tenemos hoy en día, a pesar de la situación que está pasando el país. Nosotros acá en este sector minero hemos logrado mantener el balance social, el balance económico y de hecho el balance político. Ya contamos con una comisión que vela por los intereses y los beneficios de este sector. Esta comisión se ha venido fortaleciendo y ha venido dinamizando el trabajo organizativo, funcional y de mejoras en todo el sentido de la palabra para el minero artesanal. De esta forma se dinamiza la economía en el triángulo minero. Y Bonanza es un referente de la articulación entre la empresa privada, el gobierno del poder ciudadano y las cooperativas de mineros artesanales para generar una estabilidad económica en el Caribe Norte de Nicaragua. Desde la Reina de las Montañas, les informó Luis Reyes con imágenes de Marlon Pérez. Hoy en tu segmento Plantando Huellas conoceremos una pareja de emprendedores artesanales de Bilwi. Veamos el siguiente reportaje preparado por la comunicadora Marisela Martínez. Johnny Roatiu y Marta McLean son los propietarios de Creaciones Girasol. Su negocio radica en el municipio de Puerto Cabezas, pero son las ganas de seguir creciendo como emprendedores les ha llevado a trasladarse a diferentes municipios del país, convirtiéndolo en un emprendimiento de cobertura nacional. Netamente lo que es acá en Bonanza es primera vez que estamos viniendo para poder ofertar a la población de Bonanza. Y así estamos viendo, pues, es una temporada muy linda que estamos viniendo, por ejemplo, la que es la visita de la costa, del Pomares, ¿ya? No había pensado venir acá, pero sí, estamos haciendo el intento de venir hasta acá y para poder ofertar. Lo que es Creaciones Girasol, estamos viendo, pues, de que lo que está promoviendo es, como estamos viendo, son acoloridos, ¿ya? Usted sabe que la costa Caribe es acolorido. Por esa misma razón nosotros lo que estamos ofertando es cosas a colorido, cosas de Jamaica, como le dicen los jóvenes, Jamaica, color caribeño. ¿Ya? Entonces la idea surge de mucha en este caso a la moda, cosas que nosotros vemos en internet, lo buscamos y creamos más. Ya, por eso es que nosotros incluso tenemos este nombre que es Creaciones Girasol, que lo pusimos nosotros. Esta vez se trasladaron al municipio de Bonanza y ofertaron con mucho orgullo el trabajo que elaboran con sus propias manos. Nos motivó venir desde Puerto a ofrecer nuestros productos que ofrecemos a la población para sobresalir adelante, pues, con nuestro negocio. Estamos ofreciendo bisutería, macramé, variedades de tipo de productos. Son elaborados hay de piedras, hay de plástico, hay de hilos, de carey, de concha de coco, concha del mar. Esta pareja es un ejemplo de empoderamiento y emprendimiento y es un mensaje claro que si se lucha en familia se logra el éxito esperado. Este es tu segmento Caribbean Sport News. Rosita es el municipio en donde Huracán hizo la primera transmisión en vivo del juego de béisbol Germán Pomares Ordóñez. Esto a través del canal comunitario Canal 5 de Bilwi y sus cuatro radios, la gran cadena universitaria. Desde este lugar, el comunicador José Gar nos prepara un reportaje. Veamos. En Rosita se hizo el lanzamiento de las transmisiones en vivos del canal comunitario intercultural y cinco radios de Huracán en la gran cadena universitaria de la Universidad de Huracán, donde los televidentes destacaron la importancia de tener un canal de la costa Caribe siguiendo al equipo caribeño. Que tenemos una señal tan nítida que no tenemos nada que envidiarle a ninguno de los canales nacionales.
que hay. No le tenemos nadita, nadita que envidiar la señal que tienen nítida, con una claridad linda. Esos cambios que hace el técnico, que andan ahí en los controles de para hacer los cambios de cámara, ese maje sabe. No le tenemos nada que envidiar a los canales nacionales. Y lo otro es que los cronistas que andan allí, incluyéndote a Bogart, tienen esa onda de la Costa Caribe. En Rosita, la Costa Caribe derrotó a Chinandega, pero un mes antes el equipo de la alcaldía municipal estuvo preparando el terreno y las condiciones para tener en óptimas condiciones el estadio y la infraestructura. Mira, nosotros como gobierno local, pues es una lucha, una misión que tenemos de brindarle para cada evento de la Costa Caribe, garantizar que el terreno esté en las mejores condiciones que podamos tenerlo. Naturalmente nosotros entramos un mes antes de estar ahí. Me acuerdo que nosotros veníamos entrando de las vacaciones de Semana Santa y entrando de las vacaciones directo vamos al estadio. Rosita es uno de los municipios del Caribe Norte que tiene una población superior a los 100.000 habitantes. Sus pobladores, excepto los mayangnas, emigraron de otros municipios del Caribe y Pacífico de Nicaragua con el auge de la minería. Ya había acá gente de la etnia sumo mayangna, dentro de ellos, pero también hubo gente que emigró, así como emigraron creoles, emigraron mestizos. Y el mismo miskito que venía del río Coco, cuando se aperturaron las minas. El miskito era una clase social, se miraba como la estructura que había dentro de lo que eran las clases sociales. En un primer lugar estaban los creoles, ¿por qué? Porque ellos eran los que manejaban el idioma. En aquel entonces con los que venían acá de las empresas mineras, los que habían hecho ya las concesiones, los dueños, ¿no? Entonces con ellos se entendían mejor por el idioma. En segundo lugar estaban los mestizos y por último los miskitos. Muy pocos se conocían en aquel entonces que hubiera un mayangna trabajando en las minas. En Rosita, la Huracán tiene una de sus cuatro extensiones universitarias. Acerca la educación superior a la población multiétnica de la Costa Caribe, donde se ofertan carreras universitarias para la profesionalización de la juventud rositeña. Nosotros como universidad comunitaria intercultural estamos presentes en el municipio de Rosita desde hace 22 años, fortaleciendo lo que es la educación superior. Contamos con un personal de 21 funcionarios, dentro de ellos tenemos lo que son colaboradores, trabajadores de la radio comunitaria y el personal administrativo de la universidad. Actualmente contamos con 201 estudiantes en las diferentes carreras, entre ellas tenemos lo que es desarrollo local, ingeniería en sistemas, contabilidad pública, auditoría, historia y informática administrativa. Desde el corazón del Triángulo Minero, les informó José Garz. Continuamos con más de tu segmento Caribbean Sport News. Veamos el siguiente video sobre los resultados de la Costa Caribe en el encuentro deportivo Germán Pomares Ordóñez. Las Fieras del San Fernando sacó 2-2 al poderoso equipo de la Costa Caribe en su propio terreno en el estadio Duncan Campbell de Bonanza, con marcador de 6-4, y de esta forma ganaron la serie con 2 victorias y 1 derrota. Los fernandinos conectaron 13 imparables, con eso sellaron su victoria produciendo 6 carreras con las que doblegaron a la tropa de David Hodgson, que sale de Bonanza con un balance de 7 victorias y 5 derrotas. Ganó el juego Kevin Reyes, mientras que Oliver Espinosa sumó a su estadística juego salvado. Tras realizar un excelente relevo por las Fieras del San Fernando, perdió el juego Danilo Crobeto. Norman Cardoce, manager del conjunto del San Fernando, reconoció la calidad del equipo de la Costa Caribe y dijo que estaba a su alcance para sacar por lo menos 2. Sí, una serie bien dura, una serie muy competitiva. Hoy se define la serie. Esperemos, Dios primero, que salgamos airosos. Considero que ellos tienen un tremendo equipo, pero lo que he visto nos están al alcance de nosotros.
si logramos batear a la hora buena, pienso que las cosas nos pueden salir mejor. Mantuvo su picheo bajo, eso fue lo importante para sacarlo out. Y otra de las cosas, pues, es que bateamos a la hora buena. Eso fue fundamental para obtener el triunfo. Mientras que David Hodgson dijo que esta es una competencia muy dura y muchos deben comprender. Tal vez una de las cosas que habría que no remarcar, sino que repetir, es que esto es una competencia, pues uno aquí no está jugando solo, independientemente que vos venís de una barrida, el hecho de venir de una barrida no significa que está exigido a ganar los tres subsiguientes juegos. Nadie se vistió el viernes para perder, mas sin embargo tuvimos que abrazar esa derrota, analizarla, y lo importante es que ya ayer se salió y se logró la victoria. Y lógico pensar que el día de hoy, pues, vamos a encontrar eso. Pero lo primordial es darnos cuenta que esta es una competencia y que no se está jugando Nintendo, pues, porque es fácil decir, bueno, la Costa debe barrer al San Fernando, pero si no estamos jugando solo. Aparte de eso, ellos como equipo, después de esa larga travesía, pues vienen entre ceja y ceja en ganar partido, porque de eso se trata. Ya lo hicieron y, pues, hoy vamos a definir la serie. Para NotiCaribe les informó Kent Urbina. Continuamos con más de Esta Tu Revista y hoy en tu segmento Diversidad Intercultural te traemos un video acerca del 91 aniversario del natalicio del héroe nacional y poeta Rigoberto López Pérez. Veamos. En el 91 aniversario del natalicio del héroe nacional y poeta Rigoberto López Pérez, el Ejército de Nicaragua, su Comandancia General, el Cuerpo de Generales, oficiales superiores y subalternos, efectivos militares y alumnos en centros de enseñanza militar, rendimos un alto homenaje. Rigoberto López Pérez nació el 13 de mayo de 1929 en el departamento de León. Fue un patriota nicaragüense y poeta anticipado a su tiempo, que asumió con carácter nacionalista sus ideales. Respaldó su palabra con su acción, llevando sus principios hasta las últimas consecuencias. En 1946, con 17 años de edad, escribió su poema Confesión de un Soldado. Es Nicaragua mi patria querida, es Nicaragua mi gran nación, es por ella que sangra mi herida, que sangra la herida de mi corazón. Por ti seguiría peleando, defendiéndola de ciudad en ciudad, hasta ver en tu cielo brillando, brillando el sol de la libertad, manifestando así su espíritu de soldado, su convicción patriótica y las supremas aspiraciones por libertad. El 21 de septiembre de 1956, en la Casa del Obrero de la ciudad de León, se había preparado una fiesta, celebrando la candidatura presidencial de Anastasio Somoza García. El poeta Rigoberto López Pérez, en su cita con el destino y la historia, le disparó y lo ajustició, en un acto de indiscutible heroísmo que cambió drásticamente el rumbo de la nación. La acción que planificó se enmarcó en momentos en que no había una organización político-militar que lograra consolidar las aspiraciones de un pueblo y que se enfrentara en la lucha a una de las más sangrientas dictaduras de la historia latinoamericana. El héroe nacional comandante Carlos Fonseca lo reivindica con una reflexión. ¿Quién es Rigoberto López Pérez? Es el héroe y poeta de 26 años que dio su vida para ajusticiar en 1956 al sicario que crucificó a Augusto C. Sandino. Fue durante esa época de lucha que la vanguardia histórica, en reconocimiento a la acción patriótica del poeta, en el marco de la lucha armada contra la dictadura, creó el Frente Occidental Rigoberto López Pérez, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, en reconocimiento a su heroica acción, lo declaró héroe nacional el 21 de septiembre de 1981. Este día, nuestro compromiso es conservar nuestra integridad como recurso estratégico de la nación, como lo debe hacer un fiel heredero de la gesta inmortal del héroe nacional poeta Rigoberto López Pérez. El Ejército de Nicaragua rinde honores a los héroes nacionales. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. De esta manera
manera llegamos a la parte final de esta tu revista Caribbean Soul TV, esperando que haya sido de su completo agrado la información del día de hoy y esperamos que nos puedas acompañar la próxima semana a través de cada una de las plataformas. En el Facebook te recuerdo que nos puedes buscar como Revista Caribbean Soul TV y también vernos a través de la página en Facebook de Noticinco, Canal 5 y en los canales de YouTube aparecemos como Huracán Nicaragua y en el de Yesilet Enrique Sotelo. En esta ocasión te acompañó Jocelyn Flores. Les acompañó Katie Ben y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron desde los diferentes territorios, esperando que la información hoy brindada haya sido de su completo agrado. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes Noel Aguilera.